Bienvenidos a La Verdellada, un año más en esta entrega de premios a Juve, unos premios que llevan algunos añitos entregando esta asociación juvenil y que, como siempre, reconoce a los miembros de su barrio y que este año tiene algunas menciones especiales. Bueno, mi nombre es Miriam Aguiar, es un placer estar con ustedes esta noche compartiendo por primera vez estos premios, pero no por primera vez este barrio. Y bueno, pues darles las buenas noches a todos, las gracias por participar. Saludar esta noche al señor alcalde que nos acompaña, Fernando Clavijo, y a su corporación municipal. Jonathan, buenas noches. Y bueno, algunas caras conocidas que ya iremos saludando a lo largo de la noche, porque también tienen algún que otro premio por aquí guardadito para ellos. Así que nada, por lo que veo por aquí, la lotería no. No, ¿verdad? Que las calles no son de. Bueno. En salud, lo ganaremos en salud. Bueno, pues nada, reiterarles a todas las buenas noches, a ver el estar aquí esta noche compartiendo con los premiados y con los que no lo son, pero participando de este acto. Y bueno, antes que nada, recibir sobre este escenario, en esta asociación juvenil, precisamente al presidente de la misma, que además creo que es el último año que está como presidente de ella porque cumple ya la mayoría de edad. Pero la mayoría de edad para estar como presidente, no la mayoría de edad que ella es grandito. Así que vamos a darle un aplauso, vamos a ver qué nos tiene que contar Cristo Manuel Peña Rodríguez. Señor alcalde de La Laguna, señor concejal del barrio, distinguidos premios Juve 2011, vecinos, socios y amigos de todos. Mi más cordial bienvenida. Un año más. Con este, nos reunimos a las puertas de la Navidad para entregar las mayores distinciones del pueblo verdeño. Unos premios del alma humilde, pero de gran fuerza juvenil, la que representa la Asociación Juvenil y Cultural de la Verdellada, AJUVE. Este año 2011 ha sido un año difícil para la Verdellada, ya no solo por los recortes festivos que muchas veces parecen lo más llamativo, sino por los tiempos duros que aprietan en lo económico a nuestras familias. El paro hace mella a nuestros jóvenes, y eso se nota en nuestro ánimo y nuestro empeño de superación. Y aunque nos quisiéramos engañar diciendo que 2012 será mejor, todo indica que será peor. Y eso nos preocupa. Por ello pedimos a las administraciones que no nos abandonen, que se acuerden de la importancia de la vida social de los barrios, de la complicada situación de la familia y por lo que nos toca, del paro juvenil en la Verdellada. Pero no os basaré todo mi discurso este año en nuestras penas, que ya tenemos tiempo de sobra para ocuparnos de ellas. Hoy es la entrega de nuestras mayores distinciones y eso para nosotros es una gran fiesta. Y por ello, no solo nos queda felicitarnos todos por poder celebrarlo juntos un año más. Sin más, y para no aburrirles, en nombre de la asociación que presido, en este mi último año como presidente de AJUVE y de todos los jóvenes de La Verdellada, les deseo una feliz Navidad y un venturoso y próspero año nuevo 2012. Y para que nuestros sueños colectivos se cumplan y poder al fin salir o empezar a salir de esta crisis en beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias. Perdóname que discrepe contigo, pero el 2012 no va a ser un mal año. Va a ser el mejor de los últimos años. Que hay que entrar con otra mentalidad, ¿eh? El 2012 se acaba la crisis y el 2012 empieza la... Empezamos con la recuperación de la crisis. Hay que poner mente positiva. Bueno, estas han sido las palabras del presidente de la Asociación AJUVE y ahora vamos a ver que también tiene algo que contarnos y además estamos ya deseando escucharlo al señor alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, don Fernando Clavijo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas noches a todas, a todos. Pues yo, como siempre, ya son 17 años, pero yo me he gozado por lo menos 9 o 10 premios a AJUVE con ustedes aquí, compartiéndolos en familia. Y la verdad es que me traía, estaba escuchando, estaba viendo a Cristo cuando lo conocí, pues que era un pibito, y viendo las caras de muchos de ustedes. Y al final ves cómo un barrio sale adelante cuando la gente joven quiere empujar. Y el barrio de La Verdellada es un barrio que es ejemplar en eso. Un barrio de una asociación juvenil, con premios como el que le van a dar a Bran, con esa cara y con 12 años. ¿Cuántos tienes, Bran? Con 13 años. Y ya la asociación y Bran y todos sus compañeros piensan más allá de lo que es jugar, de lo que puede ser hacer algunas otras ruindades, que bastantes hace, pero están pensando en premiar pues a los mayores, la fidelidad, la gente que se acuerda del barrio, la trayectoria política de Plácido, la generosidad y el compromiso de Simón Higuera,
periodistas como Julio Torres, como Dani Millet, que están aquí. Al final es una juventud que está comprometida con su entorno y esa es la mejor forma para salir de la crisis. No sabremos lo que ocurrirá y nos tendrá deparado el 2012, yo quiero ser positivo, pero desde luego con gente así seguro que podremos afrontar lo que nos traiga. No sé si nos traerá pobreza, no sé si nos traerá la salida de la crisis, no sé si nos traerá dificultades o nos traerá buenas noticias, pero estoy seguro que el barrio de La Verdellada estará dispuesto, unido y va a trabajar conjuntamente como siempre lo ha hecho para que el 2012 traiga lo que traiga, se encontrará un barrio unido. Así que felicidades, feliz 2012, muchas fiestas, no coman muchos turrones ni polvorones y salud. Gracias. Bueno, gracias a las palabras de don Fernando Clavijo. Ahora, y antes de pasar a la entrega de premios, que como ustedes podrán ver, los tenemos aquí colocaditos para entregarlos en unos minutos, vamos a recibir antes que eso a unos chicos que vienen a ofrecernos un poquito de música que en esta fiesta siempre nos viene bien. Nos van a hacer una mezcla de música instrumental y de música celta. Ellos vienen desde La Orotava y están juntos desde el año 1999. Ella se llama Teresa, a la flauta, y al piano Alejandro. Con todos ustedes, Azahuano.